Gracias, Padre, porque nos das ese privilegio tan hermoso de poder llegar hasta tu templo, Padre mío, para rendirte honor y gloria. Gracias por la hermosa paz que se siente en tu casa. Gracias porque podemos respirar de tu presencia. Gracias porque tu Espíritu está presente en esta casa. Te pedimos, Padre mío, que tú abras nuestro entendimiento en este momento, Padre. Que tu Espíritu ministre esta palabra viva y eficaz a la parte más profunda de nuestro ser. Que nuestra alma, nuestro espíritu, Padre mío, Señor, estén siempre ligadas a tu palabra. Que podamos, Señor, aceptar, creer y utilizar tu santa palabra como una lumbrera para nuestros caminos. Oramos para cuando salgamos de este lugar, salgamos edificados, Padre, y transformados por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Quisiera hoy compartir con ustedes un mensaje que yo creo que está muy cerca de la ocasión. Este viernes pasado, además de que jugaba Brasil y Colombia y como que toqué un punto un poquito delicado para algunas personas, felicito a nuestro hermano brasilero, oro por consuelo por los colombianos. Pero ese día no era el evento más importante de esta nación. Para algunos de ustedes parecía que sí, pero no lo era. El evento más importante de este pasado viernes era la celebración de la independencia de los Estados Unidos. Pero hoy yo quiero hablarle no de un mensaje de independencia, sino un mensaje de dependencia. El título de este mensaje es una declaración de dependencia. A menudo nosotros, hermanos, celebramos y tiramos, hacemos fireworks y disfrutamos y estamos tan contentos celebrando la independencia de esta nación, de nuestro país de origen. Pero ¿será eso realmente lo que Dios está pidiendo de su pueblo? ¿Será que nosotros estamos llamados para ser independientes o somos llamados para ser dependientes de Dios? De hecho, lo que se celebra hoy en día, déjeme decirle que es muy diferente a lo que se celebraba tiempo atrás. Si usted estudia la historia de los Estados Unidos, se va a dar cuenta que hace 238 años, en el 1776, cuando se celebró por primera vez el 4 de julio la independencia de los Estados Unidos de América. Pero la forma en que se celebró la independencia de esta nación es muy distinta a lo que se está celebrando hoy en día. El espíritu original de independencia jamás excluyó a Dios. Hoy en día se ha levantado una mentira para tratar de opacar la realidad bajo los principios que esta nación fue fundada. Y muchísimas personas agnósticas y ateos están proclamando que no había ninguna conexión con Dios y el origen de esta nación. Pero yo quiero tomarme unos minutitos antes de entrar al mensaje como tal, para que usted pueda entender que esa premisa es una mentira. Había una conexión directa entre los líderes de esta nación y la declaración de independencia que ellos hicieron de otro país, pero no de Dios. Observe conmigo. La segunda oración de la declaración de independencia dice: sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales. ¿Creados por quién? Por Dios. Son creados iguales y que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Cuando esta nación se originó, no enfatizaba la búsqueda de la felicidad aparte de Dios. Por el contrario, siempre ligaba de manera clara de que había sido Dios quien había dotado a nosotros la creación con dones para hacer una nación próspera y bendita. Fue Dios quien lo hizo. La última oración de la Declaración de Independencia de América dice: y en apoyo de esta declaración, con absoluta confianza, escuchen quién, en la protección de la divina providencia, empeñamos nuestra vida, nuestra hacienda y nuestro sagrado honor. O sea, si usted mira, hermano, está ligado específicamente de manera literal y clara en la Declaración de Independencia de que estamos dependiendo de Dios. Y parece una contradicción que hablemos de independencia y en medio de la independencia aparezca la confianza y la dependencia de un Dios. En junio 14 de 1924 se desarrolló lo que se llama The Pledge of Allegiance, muchos años atrás, pero escuche cómo comenzó originalmente The Pledge of Allegiance.
Junio 14, 1924, dice: prometo lealtad a la bandera de Estados Unidos de América y a la república que representa. Y decía: una nación indivisible con libertad y justicia para todos. Ahora, adelantemos el tiempo 3 décadas luego, 30 años después, y veamos cómo el presidente Dwight Eisenhower cambió esa declaración y le añadió una palabra, dos palabras sumamente importantes. En el 1954 dice: prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa, una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Antes decía una nación. El presidente Dwight Eisenhower dijo: una nación bajo Dios, a nation under God. Llevando nuevamente la nación a no olvidar que quien bendice la nación, quien la protege, quien la prospera es Dios. Y por eso no podemos olvidarnos, no importa cuántas alarmas suenen, no importa cuántas cosas digan, no importa cuánto traten de discriminarnos como iglesia, como pueblo de Dios, no podemos olvidar la importancia de estar bajo Dios. De hecho, mientras Eisenhower decía estas palabras y presentaba la propuesta a la nación después de ser aprobada, él dijo estas palabras. Él dijo: de esta manera nosotros reafirmamos la trascendencia de fe religiosa en la herencia y el futuro de América. Dice: de esta manera nosotros reforzaremos constantemente, escuche esto, esas armas espirituales que serán para siempre el recurso más poderoso de nuestro país en paz y en guerra. Wow, qué poderoso. Un líder político de la nación americana, un presidente de esta nación. Hoy en día vemos presidentes pronunciando cosas distintas a lo que originalmente dice y hacían los presidentes anteriores. Y aunque existe un remanente fiel, hermano, que ama a Dios, que sigue a Dios, también existe una nación que lamentablemente se aleja más de Dios. Pero nosotros como iglesia, Dios nos ha puesto, hermano, dice la palabra, que somos una luz. Y una luz asentada sobre un monte no se puede esconder. Y a veces el temor trata de llevarnos a escondernos de la presión social. Pero yo quiero motivarte a que tú no olvides, hermano, no debes esconderte. Tú tienes la luz que todo el mundo necesita. Tú tienes la verdad que trae libertad. Tú tienes aquello que es lo único, que es Dios, que puede completar y complementar la vida de un ser humano: Jesucristo, el Hijo de Dios. De hecho, si usted estudia más profundo el lema nacional o el National Motto de los Estados Unidos, adoptado por el Congreso en el 1782, decía estas palabras en latín: "I pluribus unum", que significa "out of many, one", fuera de muchos, uno. En el concepto de que diferentes personas se formaban como una sola nación. De hecho, en el 1956, el Congreso número 84 de los Estados Unidos pasó una resolución conjunta, unánime, para reemplazar el tema nacional, incluyendo las palabras "In God we trust", en Dios nosotros confiamos. El presidente Eisenhower firmó esa ley el 30 de julio del 1956. En el 64, por primera vez apareció en la moneda de los Estados Unidos de América, "In God we trust". Si usted toma el dólar número de un dólar, usted se va a dar cuenta que dice "In God we trust". Si usted toma también la moneda, dice "In God we trust". Ese es el fundamento bajo el cual esta nación realmente fue formada. Ahora usted va a ver una imagen, que es el sello de los Estados Unidos de América. En esa imagen que usted va a ver, en el reverso de la imagen, aparece algunas palabras en latín, pero también aparece una figura de una pirámide y un ojo. Ese ojo se conoce como el ojo de la providencia de Dios, y lo que indica esto es que los ojos de Dios están sobre la nación, que los ojos de Dios están mirando sobre todo aquello que realmente puede ser de Dios o no puede ser de Dios. De hecho, la palabra "Anui Quipiti" significa "el Dios ha favorecido nuestras tareas", o "God has favored our undertakings". Y usted, hermano, aún en la moneda, todo esto, el sello de Estados Unidos, está marcado, impregnado completamente con Dios y con confianza en Dios. Y sin duda Dios ha hecho esta nación una nación rica, poderosa, incomparable con otras naciones. Pero hemos visto en las últimas décadas que lamentablemente, aún en poder económico, la deuda de América sigue creciendo en los trillones. Aún en poder militar sigue decayendo y otras naciones están subiendo.
Y yo creo en mi corazón que muchísimo tiene que ver porque nos hemos alejado de Dios. De hecho, si usted mira el cambio que ha ocurrido, en noviembre de 2003 ocurrió un evento que, si usted estaba atento a lo que ha pasado, un juez de la Corte Suprema fue quitado de su puesto como juez porque él se opuso específicamente a quitar los 10 mandamientos de la corte en Oklahoma. Esto fue en Steagall, Oklahoma. Un panel judicial de moralidad quitó al presidente de la Corte Suprema, Roy Moore, de la oficina. ¿Por qué? Por negarse específicamente a remover, bajo una orden federal, los 10 mandamientos. O sea, usted puede ver las imágenes del juez y también las imágenes de los 10 mandamientos cuando estaba y cuando fue extraído de ese lugar. ¿Sabe lo que nos da a entender esto, hermano? Sin Dios, nunca seremos una nación bendecida. No importa cuánto queramos proclamar que somos bendecidos, sin Dios nunca seremos una nación bendecida. Y por eso yo quiero tomarme un momento para estudiar un salmo, a lo mejor conocido por nosotros, el Salmo 33. Este salmo no se sabe con exactitud que fue David quien lo escribió, porque existen unos 4 o 5 salmos que no tiene dedicatoria al principio, y este es uno de ellos, pero se cree que fue David quien lo escribió. Ahora, yo creo que usted vea cómo el salmista expresa y hace un statement claro, una declaración clara de qué depende la bendición de Dios. En el Salmo 33, versículo 12, dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. O sea, bendita la nación que ha escogido hacer a Jehová Dios su Dios. Entonces, la bendición de una nación no depende de los recursos que tiene, depende de qué Dios ha escogido. Y yo creo en mi corazón que parte de la bendición de esta nación tiene mucho que ver con que nuestros padres antiguos escogieron específicamente a Jehová Dios como su Dios. Y tenían impregnado en todos sus escritos y en su fe y en su práctica familiar y aún política, porque hoy en día no se puede mezclar la política supuestamente, pero todos los líderes religiosos en la Biblia, reyes, tenían órdenes directas de Dios de ejecutar mandamientos y agradar a Dios sobre todas las cosas. Cuando lo hacían, Dios lo bendecía y traía paz sobre ellos. Cuando se rehusaban a hacerlo, lamentablemente la Biblia dice que venían maldición y castigo sobre ellos. El profeta Isaías, hablando de parte de Dios, dijo estas palabras, Isaías 60:12. Porque la nación o el reino que no sirviere a Dios perecerá, y del todo será asolado. Cuando sacamos a Dios, hermano, de nuestra nación, de nuestro país, de nuestros principios, de nuestras leyes, lamentablemente estamos pavimentando el camino para la desolación, para la destrucción. Y por eso tenemos que retomar, hermano, conscientemente, y tomar nuestro derecho y hablar de la verdad de Dios. El mismo salmista, en ese Salmo 33, versículos 16 y 17, habla de qué no debemos poner nosotros nuestra confianza, porque a menudo ponemos nuestra confianza en nuestras cuentas de banco, en nuestro poder militar, en las conexiones que tenemos. Pero el salmista dice en el versículo 16: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Ahí habla de manera específica ejércitos, fuerza, cantidad de caballos, en este caso podríamos decir tanques de guerra, bombas nucleares, etcétera, etcétera. Y vemos que de manera clara el salmista está diciendo que nada de eso puede realmente salvar o guardar a una nación. Una nación que prospera no es una nación que tiene inteligencia, riqueza o poder militar, sino es una nación que reconoce a Jehová Dios como el Dios de su nación. Es aquel que sirve a Dios de todo corazón y que pone a Dios siempre delante de él. Por eso que en el versículo 18 y 19 habla de que los ojos de Dios, ¿se acuerdan el ojo? La providencia de Dios. Los ojos de Dios están sobre los que le temen, dice el versículo 18 de Salmo 33. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. En otras palabras, el salmista reconoce el señorío de Dios, y el salmista menciona de hecho varias circunstancias difíciles.
Porque no significa que estamos exentos de vivir calamidades o de sufrir algún tipo de tribulación. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando estamos en tribulación? ¿A quién acudimos? ¿Qué es lo que Dios puede hacer por nosotros? Dice, he aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Escuche, ¿para qué? Para librar sus almas de la muerte. En otras palabras, para darle victoria. God is saying, I'll give you victory. It doesn't matter how many enemies comes against you. I will give you victory. I will save you. I will protect you. Te salvaré, te protegeré y te daré victoria, no importa cuántos enemigos se levanten. Para darle vida en tiempo de hambre. O sea, saciarlos en tiempo de necesidad. En un momento u otro, hermano, vamos a sufrir necesidades o escasez. Pero la promesa de Dios para aquellos que confían en Dios es que Dios va a saciarlos. Dios va a hacer provisión en momentos de necesidad. Eso es lo que Dios tiene, hermano. Usted examina alguna nación del mundo, que son naciones que están en completa hechicería, brujería. Son naciones malditas. Naciones que sirven a otros dioses. Son naciones que viven siempre persecución, escasez, dolor. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no puede caer sobre personas que tienen otros dioses. Dios bendice y sus ojos están puestos sobre aquellos que le temen. Y aunque viene persecución, aunque viene dificultades, la palabra declara que Dios está ahí para librarnos de esos momentos. Por eso es que el salmista hace una declaración de dependencia en Dios. Y aquí está en el versículo 20 y 21 del Salmo 33. Nuestra alma espera a Jehová. Y después dice el salmista, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Estoy declarando que mi confianza total está en Dios. De hecho, el salmista David en otro salmo dijo, mi fe está anclada solamente en Él. Él es mi roca, mi confianza. En Él solamente confío. ¿Por qué? Porque David entendía que Dios era el único que podía bendecirlo y podía ayudarlo. Por eso dice, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. Aunque tenga escasez, aunque tenga dificultades, aunque venga persecución, en Él se alegrará mi corazón. ¿Por qué? Porque sabe que Dios está pronto para librarle, porque sabe que Dios está pronto para intervenir, porque sabe que puede confiar en el amor y la soberanía de Dios para guardarle. De eso se trata, hermano. Como pastor tengo el privilegio, y no le digo que es fácil, pero tengo el privilegio de poder compartir con personas en diferentes fases de su vida. Algunos cuando tienen un bebé que nace, y qué hermoso es eso. Algunos cuando se gradúan de la escuela high school o de la universidad. Algunos cuando se casan. Pero también he tenido el privilegio de estar en el momento cuando algunos están casi por morir. Y he visto de todo tipo de personas. Personas que están reacias a Dios y mueren rebeldes con corazones duros. He visto gente que mueren turbadas, confundidas, con temor. Pero también he visto aquellos que, aunque se dan cuenta que la muerte los está rondeando, hay una paz inmensa en sus corazones. Y nada se compara y están tranquilos sabiendo que Dios es el que da la vida y que la puede quitar. Sabiendo que ningún cabello puede moverse si no es por la voluntad de Dios. Ni una hoja de un árbol puede moverse si no es por la voluntad de Dios. Y que Dios conoce hasta los más íntimos pensamientos y los cabellos que tienen. Porque significa que hay un Dios que le guarda. Y cuando la crisis está ahí, no significa que uno no se duele, porque no hay nada más difícil que ver y saber que la muerte está cerca y saber que uno tiene hijos o esposa y que a lo mejor los deja solos en la tierra. Pero aún a pesar de esa calamidad y de esa tristeza, hay algo que inunda el ser de la persona y es saber que su fe y su confianza está anclada en Dios. Saber que Dios es su ayuda y su escudo y que va a poder confiar en su santo nombre. Santo nombre significa he is separated from everybody else. He doesn't act like everybody else. He doesn't think like everybody else. Está separado de todos los demás. Eso significa santo. No piensa como todos los demás. No actúa como todos los demás. Siempre podemos confiar en el Dios que no cambia. El que es separado, el que piensa distinto, el que es distinto, el que es santo, el que es perfecto, al cual si nosotros escuchamos atentamente, podemos descansar en sus promesas. Ahora sabe que este no fue el único momento. No fue el rey David el único que vivió experiencias como estas. Sin duda que David vivió momentos difíciles. Por eso compuso muchísimas cosas.
y trajo mucha bendición a muchísimas personas. Ahora, hubo otro rey llamado el rey Asa. Este rey vivió un momento difícil y vivía en Israel, en Judá, bajo una idolatría terrible. Un tiempo la nación estuvo sirviendo a Dios, pero se apartaron y fueron a servir a otros dioses y crearon imágenes y las ponían en montes y en diferentes lugares y en los templos. Y allá iban los supuestos hijos de Dios a adorar estas imágenes, ignorando al Dios verdadero. Y la nación que era bendecida comenzó a decaer y Dios comenzó a traer juicio para llamar su atención. Sin embargo, Dios levanta por el Espíritu Santo un profeta para que le hable al rey Asa. Yo quiero que usted vea conmigo la historia porque tiene una conexión directa con la declaración de dependencia que tenemos que tener con Dios. Observe conmigo en 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 y 2. Dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa. Y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Y esto usted no lo escucha a menudo, pero escúchelo como le dijo el profeta: Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieres con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Yo sé que el Nuevo Testamento dice que aunque somos infieles, Dios permanece fiel, eso es cierto. Ahora, lo que está hablando aquí es un pacto. Y aunque el pacto fue con Judá y con Israel, déjame decirte, en términos espirituales, tú y yo somos parte de la herencia. En términos espirituales también estamos injertados y somos parte del pueblo escogido de Dios. Y el pacto de Dios para bendecirte es real. Ahora, tú tienes que escoger, yo tengo que escoger, esta ciudad tiene que escoger, este condado tiene que escoger, esta nación tiene que escoger. Nosotros tenemos que escoger. Dice la palabra que cuando se acerca el profeta y le dice: Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieres con él. O sea, si escogen caminar en pos de Dios, obedecer su mandamiento, vivir por su regla, Dios promete siempre estar ahí. Y será hallado de vosotros cuando le busquéis, pero si le dejan, él también se va a alejar. Y a veces vemos el alejamiento de Dios como algo malo, pero no, ¿sabes por qué? Porque no existe nada más triste que estar alejado de Dios. Y de hecho, cuando Dios se aleja físicamente, hermano, ya no sentimos su presencia, nos sentimos vacíos. No existe un factor más grande, más motivador que sentirse vacío. Cuando la gente se siente vacía es cuando busca de Dios. Y ahí que está. A veces se llenan de otras cosas que no son de Dios. O a veces hace sus dioses, como decía Lorel, otros dioses que no son los dioses verdaderos. Sin embargo, nosotros tenemos que saciarnos de Dios, hermano. Y tenemos que estar conscientes que Dios es un Dios de pacto, que desea, hermano, que nosotros estemos conectados siempre a él. Es el pacto que Dios le dio. Ahora vea conmigo versículo 3 y 5 para que usted vea qué ocurre con una nación que se ha apartado de Dios. ¿Habrá solución? ¿Habrá esperanza? ¿Qué podemos hacer? Versículo 3 y 5 de 2 Crónicas 15 dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. ¿Sabe lo que ocurre cuando tú te arrepientes y buscas a Dios y te tornas a él? Vas a encontrar a Dios. Porque Dios desea, hermano, bendecirte, porque Dios desea darte paz. De hecho, la razón por la cual Jesús vino y la palabra declara que Jesús es el príncipe de paz es para que tú vivas en paz. Jesús dijo: mi paso dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da. Pero mucha gente está buscando la paz a su manera y no la encuentra porque la paz no existe desprovista del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Dáselo fuerte al Señor, aleluya. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Versículo 5 dice: en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios no estaba con ellos, porque ellos habían escogido abandonar a Dios y sus leyes y sus preceptos. Y hermano, el Nuevo Testamento dice que estas cosas fueron escritas para que nosotros no caigamos en lo mismo que cayó Israel. Para que sirvan de ejemplo para nosotros. Dios quiere que este sea un ejemplo para ti y para mí. Porque Dios desea que tengamos paz, no aflicción.
Ahora observe, cuando el rey Asa se da cuenta de esto, la palabra dice en los versículos que le siguen, que él fue y quitó todos los altares donde había ídolos y los destruyó. Y convocó al pueblo y comenzó a clamar y a buscar la presencia de Dios. Y mire para que usted vea la declaración que él hizo junto con el pueblo, versículos 12 y 14 de 2 de Crónicas 15. Dice: entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, ¿cómo? De todo corazón y de toda su alma. Y que cualquiera, escuche esto, que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocina. Y cuando miramos esto decimos, pero qué fuerte, qué terrible, que mataban grandes y pequeños, hombres y mujeres que no decidían servir a Jehová. Pero déjame decirte una cosa, como quiera iban a morir. Estudia la historia, iban a morir porque el juicio de la demás nación iban a caer sobre ellos. Murieron antes, pero siempre iban a morir. ¿Por qué? Porque desprovisto de Dios no hay vida. Jesús es la vida, el camino, la verdad y la vida. Jesús es vida y eterna. Y por eso, hermano, cuando vemos estos juicios, a veces no nos hace sentido a nivel humano, pero en términos teológicos es claro: sin Dios no hay vida. La vida sin Dios no vale la pena vivirla. Por eso es importante, hermano, estar anclado con la esperanza única de gozo y alegría, Jesucristo nuestro Señor. De ahí viene el gozo que realmente nos trae una esperanza viva en nuestro ser. Y con esto voy a terminar. El versículo 15 de 2 Corintios 15 dice: todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Escuché esto, no solamente prometían, lo buscaban. No podemos hacer promesas que no cumplamos a Dios. Las promesas que le hacemos a Dios, si están desprovistas de una búsqueda sincera, no sirve, no bendice, nos retrasa, nos estanca y no hay bendición en ella. Por eso es que dice de manera clara: todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y cuando lo buscaban, escuche lo que ocurrió: y fue hallado de ellos, y como consecuencia, y Jehová les dio paz por todas partes. Cuando tú estás sirviendo a Dios, tienes paz, y la bendición de Dios va a seguir, ¿no? Una declaración de dependencia, lo que quiere decir es que siempre es precedida. La declaración de dependencia debe siempre preceder la paz, porque sin dependencia en Dios no existe paz. Aunque seamos prósperos o estemos enfermos, aunque tengamos abundancia o tengamos escasez, aunque tengamos salud o tengamos enfermedad, si no existe dependencia en Dios, no vamos a poder disfrutar de lo hermoso que Dios tiene para nosotros. Ponte de pie en esta tarde. Padre, te doy gracias por tu palabra viva. Gracias por el amor. Yo sé que hay muchos, Padre, que se gozan celebrando independencia, pero hoy, Padre, tú nos llamas para que nos gocemos celebrando dependencia en ti, porque apartado de ti, Padre, tu palabra declara que nada podemos hacer. El gozo y la alegría que ofrece este mundo y los placeres del mundo son pasajeros. Oh, pero el gozo y la paz que tú ofreces son permanentes, Padre, perduran por siempre. Y no solamente hay frutos en esta vida, sino en la venidera, Padre. Por eso yo oro para que tú, Señor, traigas convicción por tu espíritu a los corazones en esta casa. Y si hubiese alguien, Padre mío, Señor, que no disfruta tu paz y tu gozo, que sea hoy el día que declaran dependencia absoluta y total en ti. Que hoy sea el día, Padre, que quiten los ídolos, Padre mío, Señor, de los altares en su casa, de los altares en su corazón, que lo derrumben como hizo el rey Asa, Padre, y te creen un altar para ti solamente, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Padre, creyendo que tú harás cosas mayores y mejores de las que podemos pedir o podemos entender. La iglesia clamando a Dios en comunión. Yo quisiera saber si hay alguien que
a lo mejor nos visita por primera vez o ya ha estado con nosotros por algún tiempo, pero que no ha dado el paso importante de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Este es el día que Dios tiene para ti. Habrá alguien que dice: pastor, yo quiero el perdón de mis pecados, yo quiero hoy declarar mi dependencia de Dios, yo quiero que Dios perdone todos mis pecados y que me dé vida eterna. Habrá alguien que dice: pastor, yo quiero aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. He escuchado hablar de Jesucristo, pero nunca le he aceptado como el Señor y el Salvador de mi vida. Si estás aquí y quieres entregar tu vida a Cristo, levanta tu mano bien alto para reconocerte. Este es el día de salvación. Quiero hacer un segundo llamado a la iglesia. Era Israel el pueblo escogido de Dios, pero porque ellos dejaron a Dios, lamentablemente la bendición de Dios se apartó de ellos. Eso significa que tú puedes ser parte del pueblo escogido de Dios y la bendición de Dios te puede dejar si tú has dejado a Dios. Yo no sé qué área de tu vida todavía tú estás acariciando el mundo con ella, pero Dios te dice: sabes, conmigo es una dependencia total, no parcial, total. Y a lo mejor tú necesitas hoy hacer un pacto ante Dios, como hizo el pueblo de Israel, donde solemnemente hicieron un pacto ante Dios de que Dios sería su único Dios y que entregarían su vida completamente a servirle y a honrarle. Si tú estás aquí, tú quieres comenzar y hacer un pacto con Dios, si tú quieres vivir en completa paz y en gozo, corre a este altar. Entrégale al Señor todos aquellos ídolos que de alguna manera están reteniendo la gloria de Dios, que no caiga sobre ti y la bendición de Dios, y ven y busca la paz de Dios. Ven y haz un pacto de dependencia con el Señor hoy, por ti, por tu familia y por esta nación. Mientras adoramos a Dios, el altar está abierto para todos aquellos que quieren venir a hacer un pacto ante Dios. Aleluya. Yo exaltaré a Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré porque Él me ha dado vida eterna. Porque Él me ha dado el poder. Porque Él me ha dado.